Mierda, las llaves. Te había dicho que las cogieras. Ya, pero... Joder, Ari, justo hoy. ¿Y ahora qué hacemos? Es broma, ¿no? ¿No te las habrás dejado en la fábrica? Pero mira qué tenemos aquí. Siempre igual con tus bromitas. Decían que hoy estaría nublado. Estos meteorólogos hablando de meter. Alto, alto, alto. No vayas tan deprisa, pirata. Pero nene. Hoy es un día muy especial y te vas a quedar sin hasta que yo. Amor, no se cumplen 15 años todos los días. Tenemos que celebrarlo ya. Tenemos que celebrarlo bien. Y hoy no tenemos tiempo. Podemos celebrarlo mal y rápido ahora y luego lo celebramos bien cuando te digas. Tengo una sorpresita para ti. Luego te la daré. Yo también tengo una sorpresita para ti. Bueno, varias. Y ahora se nubla. Cariño, ve tú. Voy al baño. Hola, buenos días. Mi nombre es Jerry. ¿Tiene 5 minutos? ¡Sonia! ¡Ven un segundo! ¿Qué pasa? Pregunta que si tenemos 5 minutos. Claro, ¿no? Escúchame lo que tenga que decir el hombre. ¿Son solo 5 minutos? Sí, pero puedes decir 3 de ahí. Vale, corta. Vendo albornoces. Lo que pasa es que son muy caros. Mala forma de intentar vender algo, ¿no? Tiene 5 minutos, señor. Ya solo me quedan 4. Perdona, pero si no quieres nada más que vender albornoces, no nos interesa, estamos ocupados. Claro, señor. ¡Ahora, Juan! ¡No! ¡Cállate, Aritz! ¡Hagamos las cosas bien! Déjame explicarte, Aritz. Solo quiero que te tranquilices. Voy a soltarte. Pero quiero que me prometas que no harás ninguna estupidez. ¿Estás bien? (Risa)
levántate y siéntate en el sillón. Ahí no hay nada que necesites. No llueve y por lo que he visto caminas bien. Walter, ¿qué tipo de educación has recibido? ¡Joder, Alex! ¡Pero si te lo acabo de poner! ¿Quiénes sois? Cherry y Walter. Salid de mi casa si no queréis que yo haga policía. Compórtate, Aritz. Por favor. No sé si me has entendido, pero te lo puedo explicar con una palabra. ¡Compórtate! ¿Me has entendido ahora? Walter, ¿dónde están tus modales? ¿Esa forma de tratar a una mujer? Sonia. Si te soltamos, ¿serás una buena chica? ¿No correrás? ¿No gritarás? ¿No follarás? ¡Joder! Esa justamente la respuesta era que sí. Me gustaría creerte, pero no puedo. Relaja. Vayamos al salón que estaremos más a gusto. Sentaros ahí. Poneros cómodos. Walt, regístralos. Cierra las puertas con llave. Y comprueba todas las ventanas. Quedaros tranquilos. En cuanto os lo quite todo, podréis hablar. Pero gritar no. ¿Lo habéis entendido? Solo os pongo la cinta para poder quitarosla ahora. Es lo que prefiero. Ahora te toca a ti. ¿Qué queréis de nosotros? ¿Cómo sabéis quiénes somos? Nosotros lo sabemos todo. ¿No naciste el 13 de enero? Lo sabemos todo. ¿Todo? Y todo.
Esta es tu madre, Sonia. ¡Qué tía más fea! ¿Qué queréis de nosotros? Divertirnos un poco, Aritz. Todo perfecto. De ruido. Da grima. Es un sonido que solo molesta. No sirve para nada. Mirad, un consejo. Vosotros imaginaros que entro sigilosamente en vuestra casa sin que lo sepáis. Y llevo un guante, un velcro. Unas zapatillas de esas feas que también llaman velcro. ¿Habéis oído el ruido? Entonces me descubriríais. Y tendría que mataros. Y por supuesto, nadie quiere que le descubra. Hay una táctica infalible para que no se escuche bien. He aquí el vil consejo. ¡Ah! Por eso entro en las casas directamente. Walter es el que se agazaba. Pero él no lleva velcro. ¿No tenéis hambre? ¿Tú crees que podemos tener hambre? ¡Que nadie mueva un puto pelo! El teléfono sonará todo lo que tenga que sonar. No. ¿Quién puede ser? ¿Será tu tía Encarna? Encarnita, su sobrina, está muy bien. Últimamente no está comiendo mucho. Pero ya le pico. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Que si pasa frío por las noches? Un poquito sí. Pero yo la taparé a partir de ahora con una mantita. ¿Qué ha dicho sobre levantarse? Encarnita se ha quedado tranquilísima. Sonia, ¿no os hago de comer? Un sándwich de jamón y de queso para mí y otro para Walt. Y hazte otro para ti y otro para Aritz. Así comemos todos juntos. Tranquilo, Aritz. Walter tiene un gran corazón. ¡Mantequilla!
¿Quiere que te cuente un secreto? Antes de violar a mis víctimas, me gusta susurrarles al oído. ¿Qué estás susurrando? No te preocupes. Yo le cortaré las cortezas. Es muy tranquilo este barrio. No tendréis quejas de los vecinos. ¿Qué queréis? ¡Joder, Ari! ¿No se puede tener una conversación normal contigo? Disculpa, Rich. Me altero muy fácilmente. Walter y yo nos preguntábamos por qué es necesario ganar dinero. No es necesario, Aritz. La vida es corta. Para algunos, más que para otros. Y la diversión no está ligada con el dinero. Por eso nuestro trabajo es divertirnos. Y aquí hemos venido a trabajar. ¿Y os divertís entrando en las casas de los demás? No me gusta ese tono. ¿Y os divertís entrando en las casas de los demás? Sí. Así me gusta más. A ver. No nos divertimos entrando solo en casa de los demás. Si entramos en una casa y no hay nadie, ¡menuda mierda! Solamente nos divierte cuando hay gente dentro. Mira, Jerry. Era Jerry, ¿no? Cherries. La caza no es un deporte, aunque algunas personas se empeñen en llamarlo así, porque los deportes, las dos partes en que están... No te entiendo. ¿Qué dices de la caza? Si me dejas acabar, lo entenderás. Digo que al igual que la caza no es un deporte, porque los deportes las dos partes saben que están jugando. Esto no es divertido, porque las situaciones divertidas, todo se divierte. Aquí nos divertimos todos. No. ¿Me permites hacer una crítica constructiva a la mierda esa que has dicho? La caza sí que es un deporte. ¿No has visto cómo corren los animales? Estás yendo del tema, lo de la caza era una comparación. Aquí lo importante es que solo os divertís tú y tu amiguito. ¡Hombre! Ya está aquí la comida. Aritz empezaba a decir tonterías. ¿Tú no te lo estás pasando bien, Sonia? Sí, claro. ¿Lo ves, Aritz? Aquí el único aburrido eres tú. Porque has hecho solo dos sándwiches. Los he hecho para vosotros. ¿Pero no teníamos que comer todos juntos? ¿No teníamos que pasárnoslo bien? Pero mira lo que tenemos aquí. Si tenemos aquí todos los ingredientes. Toma, ¿te relajará? Venga. ¿Te parece? Ya estoy relajado. Aritz, dile algo. Me lo estáis poniendo muy difícil. Yo solamente quiero hacer cosas con vosotros, que nos lo pasemos bien todos juntos. Mira a Juan. Se está aburriendo. Está buscando algo con lo que entretenerse. Ese no es trabajo nuestro, Aritz. ¡Pie! ¡Nine! Necesito ir al baño. A mí la primera calada del día también me da ganas de cagar. Walt, síguela. ¿Hay alguna
Tú te esperas aquí fuera. La puerta se queda así. ¿Tienes que estar mirándome a la cara mientras meo? Vale. Joder. ¿Cómo ha ido? Ves y míralo. Sonia, tú has sido camarera, pero... ¿te has cambiado el nombre? No. Ah, pensaba que todos los camareros se llamaban Perdona. Sí. Antes me llamaba así. Pero cuando dejas el trabajo te obligan a cambiarte el nombre. ¡Ajá! Ya decía yo. Es razonable. Oye, Aritz, ¿y tú a qué te dedicas? ¿No lo sabías todo? ¡No me gusta ese tono! Oye, ¿no tenéis los cereales esos de la ardilla? No tenemos, no. Joder, qué pena. No me gustan las ardillas. Joder, Walt, es solo el dibujo que lleva la caja. Los cereales no tienen nada que ver con las ardillas. Ya, pero no me gustan las ardillas. A mí tampoco. ¿A vosotros os gustan? No, a mí tampoco. A mí tampoco me gustan las ardillas, sobre todo las voladoras. Pero los cereales están que te cagas. Toda ardilla es voladora si la tiras con la suficiente fuerza. Guau, baja las persianas. En la estantería del salón está, en una caja de madera. A eso invita a la casa. Espera, chico. No está claro que vayamos a hacer el trabajo. Pero una pena. Es más de lo mismo, es lo que hacemos siempre. Y Ana. Gracias. En serio, Ramón, ¿no ves los riesgos? ¿Qué riesgos? No digas tonterías, es incluso más fácil. Podría no salir bien. Puedo no salir bien siempre. No estoy seguro, hostia, no quiero hacer. Chicos, chicos, calmaos. No va a pasar nada porque voy a estar ahí con vosotros. ¿Y si os digo 5.000? 5.000 ya lo has dicho hace un rato. A cada uno. Perfecto. Queremos la mitad ahora y la mitad al acabar el trabajo. Sí, claro, claro, pero... seréis profesionales, ¿no? Más profesional de lo que lo has sido tú en toda tu puta vida. Eso es demasiado profesional. Me gusta. Lo dejamos entonces para el sábado a las 10. Yo no trabajo los sábados.
El estas. Pedíos otra que yo invito. Perdona, otra ronda, por favor. El mío ahora lo quiero de plátano. Ramón, ¿tú estás libre el sábado? Esperad un momento, que ahora les digo. Un momento. Hola, amor. ¿Cómo van los enanos? ¿Y las princesas cómo están? ¿Cómo? Sí, no te preocupes. Mira, oye cariño, que me ha salido un trabajo el sábado y no podré ir a la barbacoa. Ya, pero es trabajo, amor, ¿qué quieres que haga? Sí, por la mañana. No, el que me contrata manda y lo quiere por la mañana, no hay otra. No sé dónde se hace aún todavía. Que sí, Román lo hace conmigo, ya tranquila. Que no, tú no te preocupes, que yo ni bien acabe, me ducho y voy para allá. Tú no te preocupes de nada. Vale, nos vemos en un rato. Que no tardaré. A ver, que estamos tomando algo con Román y que nos da el trabajo. Mira, antes de que te duermas, estoy ahí. Ah, recuerda quitarle el móvil a la querida. No vaya a ser que llame a alguien y la buscará. No te preocupes, estará todo controlado. El sábado a las 10 se me viene perfecto. El sábado a las 10 se caga la perra. Porque sea perfecto. Porque sea perfecto. Ah, se me olvidaba, oye, no es necesario que me peguéis, ¿vale? Creo que para lo que os pago me puedo dar una hostia. Pero que sea verdad, ¿vale? Como si no me conocierais. Yo sé que sois buenos. Tú no te preocupes por eso. ¿No crees que debería ser primero él? No. Primero ella. No se merece ver cómo muere su amorcito. ¿Y él sí? El que se joda. Aún es pronto, Walt. Vamos a intentar divertirnos un poco. ¿Un tío? Se pone en contacto con una empresa especializada en pérdida de peso. Y hace un pedido de su programa para perder 4,5 kilos en 5 días. Ale. Al día siguiente, alguien llama a la puerta. Aparece delante de él una voluptuosa y atlética chica de 19 años. Llevaba solo unas chanclas para correr y un cartelito en el cuello que ponía: si me pillas, soy tuya. Así que cogió y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Y después de unos pocos kilómetros y sin parar de jadear y de respirar, se rindió. Así que la chica apareció durante los 4 días siguientes y al quinto día se pesó. Y se puso contentísimo al descubrir que había perdido 4,5 kilos como le había prometido. Así que cogió y llamó a su representante. Quiero su siguiente programa para perder 9 kilos en 5 días. Al día siguiente llaman a la puerta. Toc, 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 toc. Apareció una tía buenísima, una tía... Una mezcla entre Pamela Anderson y Angelina Jolie. Así
que cogió y que la tía solamente llevaba un cartelito en el cuello que ponía: si puedes cogerme, puedes hacerme lo que quieras, por donde quieras. Entonces, como no podía ser de otra manera, salió disparado detrás de ella. La chica estaba en muy buena forma y él hacía lo que podía, pero no pudo cogerla. Así que los próximos 4 días continuó con su rutina, mejorando gradualmente su forma. Y al 5º día se llevó una gran alegría al descubrir que había perdido 9 kilos como le habían prometido. Así que cogió y llamó a la empresa y pidió su siguiente programa, diseñado para perder 22 kilos en 7 días. ¿Está totalmente seguro? ¡Pues claro! ¡No me he sentido mejor en mi vida! Al día siguiente, llaman a la puerta. Toc, 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 toc. Aparece un enorme y musculado chico negro. El tío nada más llevaba unas zapatillas rosas y un cartelito en el cuello que ponía: si te cojo, tu ojete es mío. Esa semana perdió 28 kilos. ¿No os hace gracia? Os están dando sueño, ¿no? ¡Esto es un río apalancados! Es hora del postre. Uy, ¿queréis? No tomamos postre. Bueno. ¿Aritz? ¡Aritz quiere una anchoveta! ¡Aritz! Así me gusta que participéis, que no os amuerméis. No nos gustan las drogas. A mí tampoco, pero yo, a ellas, sí. ¿Y si no te gustan, qué pasa con los corridos? Bueno, es verdad, que la marihuana no cuenta. Recurso denegado. 1-0 para Sonia. ¿Al final quieres Aritz? Da igual, mejor que no. Es para despejarnos un poco, después del bajón de la hierba. Toca animar un poco el ambiente. ¿Y si luego...? ¡Vemos que nos anima! ¿Quieres o no? No. ¿Y el rulo? Oh. Lo que no quiero es que os durmáis. Tranquilo, que no nos dormiremos. Así me gusta. No has querido solo porque ella no quiere, ¿no? ¡Calzonazo! ¿Qué queréis? ¿De dónde coño habéis salido? Muy bien, Sonia. Así me gusta. Que te integres en el grupo y que crees conversación.
A ver cómo os lo explico. Aritz, ¿tienes un mapa de España? Sí, lo tengo en el despacho. Voy por él. No me refería a eso. Pero, de todas formas, ¿no te sabes el nombre de tu ciudad? Sí, Aritz, pesa por él. Walt, acompáñame. Vamos, no te sabes el nombre de tu ciudad. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de aquí. Y yo de allí. Trae, anda. Sujeta. Y que soy de aquí. ¿No queréis verlo? Vamos, Sonia, lo preguntabas tú. ¡Qué bien! ¡Agüita fresquita! ¿Queréis más? ¿Veis por qué lleva el borrón? Y es rosa, porque así nos da igual mancharlo. No digas tontería, Walt. Tonto no solo es el que hace tonterías, también creas que... 100% puro algodón. Jerry. Me
has facilitado un poquito más de información de la que necesitaba Vincent. Pero adelante. ¿Vincent? Walter. ¡Walter! ¡Va, que te cagas! Con lo que has tardado te habrás quedado a gusto, ¿no? Tranquilo, tío, que me has grabado, ¿eh? Hola, buenos días. Mi nombre es Jerry. ¿Tiene 5 minutos? Paulina, ven un segundo. Pregunta al caballero si tenemos 5 minutos. Sí, claro. ¡Ahora, Walt! ¡Que a nadie se le ocurra mover un puto pelo, joder! ¡Será tu tía Pepita! Llevamos algo, ¿no? Y es de color rosa, porque así da igual mancharlo. Vamos, Walter, no digas tonterías, tonto no solo el que hace tonterías, también el que las dice. Por favor, coged todo lo que queráis y marchaos. ¡Vaya rollo, Rich! ¿Pero estáis vestidos? Anita, pasa, pasa. Traigo visita. Ven, pasa. No hemos llegado al teatro, pero la gente se ve contenta. ¿Ya nos conoces? Román, cada día me gustan más tus improvisaciones. Anita. Mi nombre es... Arit. Ellos son Ramón y Román.
Bueno, chicos, yo me voy, que tengo mucho trabajo que hacer, ¿vale? Nos vemos luego. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¿Habéis visto la obra? Sí, habéis estado soberbios. Me alegro, hombre. Espera que tengo para ti. Román, ¿dónde pusimos las fotos de los autógrafos? No lo sé. Lo siento, no tenemos ni idea dónde lo pusimos. No, tranquilo, no he venido a eso. Gracias, guapísima. Gracias. A mí me parece buena idea. Es algo novedoso. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice. Venga, tío, es una actuación más. Tómatelo como un reto. Actuación real y pura. ¿Qué dice este? ¡Vamos, tío! Ni vamos, tío, ni polla. Porque un caprichoso me haga con su dinero, no tengo por qué ceder. Además, de todas maneras, no tenemos los derechos de 100% puro algodón para poder representarla. Venga, Román. No digas tonterías. ¿Desde cuándo tú respetas la ley? No se va a enterar nadie, no te preocupes por eso. Además, esto es una adaptación. Vamos a ganar una función. Lo que ganamos en 2 meses. ¿En serio estamos hablando de esto? Eso no es una obra de humor, es un puto secuestro. Yo me he reído bastante. Este tío es tonto. Muchas cosas pueden salir mal. Es someter a una persona a mucha presión. A ver, bonito de cara, tú te has reído mucho porque sabes que es mentir. Adoptas una posición de falsa realidad cuando nos metemos en un mundo irreal firmando un pacto entre actores y espectadores que acaba únicamente cuando acaba la obra o cuando el espectador quiere que acabe. Ella no puede hacer que acabe porque se piensa que es verdad. En este caso ocurre lo mismo. Termina cuando queramos. Si algo va mal en la obra, terminamos y... le decimos que era una broma. A ver, bonito, aquí entra en juego una persona que no ha firmado el pacto. No puede firmar el pacto porque no tiene opción a ello. Ella se pensará que es la vida real y estamos hablando de un secuestro. Pero que es mentira. Venga, Román, piensa en el dinero. Es mucho dinero. Me la suda el dinero. Pues entonces piensa en el reto de hacer una actuación con grandes posibilidades de improvisación. ¿Grandes posibilidades de improvisación, claro, dices? Sí. Estaríamos todo el puto rato improvisando. Pues entonces piensa en ese tipo de actuaciones. Venga, Román. Te lo pido, por favor. Hazlo por mí. Sabes que necesito el dinero. Desde que nació Fernando estoy muy apurado. No me vengas con esa, Ramón. Jorge se ha encampichado. Ramón. La bromita es un poco rara, ¿no? Sí, pero tengo mis motivos. Él entenderá. Necesito un porro. Yo también me fumaría uno. Pero creo... creo que no me he traído, a ver si hay suerte. No, nada. Bueno, si aceptáis el trabajo podéis fumaros todos los que queráis. En la estantería del salón está, en una caja de madera. A eso invita a la casa. Espera, chico. No está claro que vayamos a hacer el trabajo. Toma, venga. Es más de lo mismo, es lo que hacemos siempre. Y hermano. Thank you.
empezar a cambiaros que ya no queda mucho. Y por esa misma razón, es mucho mejor quedarse en casa y beberse una cerveza. Hola. Hombre, si ya está por aquí el señor Godo. Claro, hola, ¿qué tal? Ah, se me olvidaba. Tienes que dejar los móviles aquí en el coche. No creo que se me invite a la función. Cuando terminemos, ponemos al coche, lo recogéis y os llevo donde queráis. Perfecto, sin problema. Bueno, lo que venía a contar, que hoy tengo mucha prisa. Subiendo a casa, me he cruzado con el vecino en el ascensor. Oye, ¿y entonces cómo hacemos con lo de llamado por teléfono? Está todo pensado. Toma. Restringido al fijo de casa para que solo reciba llamadas de ese número. Se apuntó por teléfono a una empresa de estas de pérdida de peso y contrató el programa básico. ¿Lo tienes todo pensado? Para perder. No lo sabes tú bien. Al día siguiente le llamaron a la puerta de su casa. El tío fue a abrir y aparece una tía tremenda. ¿No habías dicho que la casa estaba en la calle Loreto? Sí. Sí, pero por aquí no se va. Ya, ya lo sé, es que pensaba que mejor que lo hacemos en el tren. Joder, le había dicho a María que era en la calle Loreto. Bueno, da igual, lo mismo da. Venga. A ver, ahora cuando os deje, me voy a ir a por Sonia. Y cuando lleguemos, pues nada, esperéis 15 minutos y ya veis la puerta. A la casa. ¿De dónde sale esa canción? Me voy. ¡Me encanta esa canción! ¿Has tenido todo el rato el teléfono en el bolsillo? Eres un poco tonto, ¿no? ¿Has tenido todo el rato el teléfono en el bolsillo y no has llamado a la policía? ¿Y quién te dice que no lo había hecho? Apostaría todo lo que tengo a que no lo has hecho. ¿No te había dicho que lo registraras? A ella tampoco la has registrado, ¿no? Sonia, ¿tienes algo que te pueda comprometer? ¿Cuál? Regístrala. ¿Qué se le ocurra tocarme? ¿Veis? Bien, bien. Buena chica. ¿Puedo hacer una infusión? Estoy muy nerviosa. ¿Qué infusión? Una pasiflora. Eso no sirve para nada. Tranquilízate, que no pasa nada. Solo queremos pasar un rato agradable. Por favor, coged lo que queréis y marchaos. Nos está llamando ladrones. La caja fuerte está detrás. ¿Nos estás llamando ladrones? Coged lo que queráis, de verdad. El dinero, las joyas, la televisión, os ayudo a cargarlo al coche. ¿Qué coche, Aritz? ¿Tú tienes coche, Walt? Ojalá tuviera un coche. Coche de esos. Grandes. Y negros. Y que contamine. Que contaminen un montón. Un montón de muchísimo. Ojalá tuviera un coche. Si tuviera un coche, habríamos venido aquí en coche. Tendría un coche con cochera. Garaje. Tendríamos un coche con garaje. Pero necesitaríamos un garaje grande. Grande. Para que quepa.
Aunque bueno, no sé yo si nos lo podríamos permitir. Sí, que podríamos, porque claro, si nos podemos permitir un coche grande, es que nos podemos permitir un garaje grande. Estoy hasta los huevos de vosotros. ¿Qué coño queréis? ¿Qué queréis de nosotros? ¿Queréis un puto coche? ¡Cogedlo! A mí me gustan los hombres que no marean. Los que saben lo que quieren y lo dicen claro. Vagina. Joder, te enseñaré a Pasiflora. La Pasiflora. Pues sí que tranquiliza la Pasiflora, sí. ¡Vas a rollo, Jerry! ¿Lo has oído? A ver. ¡Vaya rollo, Rich! No, pero... ¡Joder! ¡Espera! ¡Vaya rollo, Rich! ¡No! ¡Lo había dicho! ¡Te juro que lo había dicho bien! Yo no he oído nada. ¿Y vosotros? A ver, probadlo. ¿El qué? Decir el vaya rollo, Jerry. Vaya rollo, Rich. Vaya rollo, Rich. Está jodido, ¿eh? Vaya rollo, Jerry. Pruébalo tú. Vaya rollo, Jerry. Joder, Sony es la puta ama. Lo has acertado a la primera. ¿Veis? Nos lo pasamos bien. ¡Es divertido! Ahora sí, Sony. ¿Veis que hace una pasiflora? No te pongas nerviosa. Cariño, me ha preguntado Walter si tienes un turbante. ¿Qué hago con salvarnos? No sé. Vamos, Pasiflora, tú y yo a comprobarlo. Pasiflora. ¿Cómo lo ves? Es perfecto, exactamente igual que la función. Esto es lo que quería, una obra de teatro en mi casa. ¿Tú crees que le gustará? Sí, ya te dije que la conozco muy bien. ¿Pero de verdad crees que le gustará? Hombre, ahora mismo no creo que le esté gustando. Pero cuando le digamos que es una broma, seguro que sí. Bueno, nosotros nada más se lo digan al cuando, no vaya a ser que se enfade. Yo la veo un poco nerviosa, pero bueno, confío en ti. ¿Vamos a seguir un rato más o nos vamos ya? No, paramos ya. Ahora cuando vuelva se lo decimos. Tengo unas cosas que hacer en la fábrica. Estás como una puta cabra para hacer este tipo de bromas. Por cierto, ¿a qué te dedicas? Tengo una fábrica de comida para perros. ¿De pienso? No, de carne. Comida para perros en lata. ¿Esperas a alguien? Yo. ¿Quién será? Mejor no hablas. Son religiosos. ¿Los qué? Los testigos. Ah, pues mejor no.
casa, no vaya a ser que son gente. No, tranquilo. Lo que hacer es ahora apuntar a la casa. Allí no se llega nada. Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo y este es mi compañero Abraham. ¿Tiene 5 minutos? ¡Quieres otro arco al culo! ¿Qué quería tu primo? Eran 2. ¿No me contaste que tuvieras 2 primos? Oye, ¿y esas redes que se hace de qué son? Cocaína. ¿Entonces el Abra también es cocaína? Sí. Yo pensaba que sería un polvo blanco imitando la cocaína, pero sin efectos. Qué mal, tío. Yo me meto miedo por la nariz. ¿Se te da la pinza con lo de tirar todo de la mesa o qué? ¿Ha quedado guay o no? Sí, sí, pero Sonia tenía mucho cariño ese jarrón. Lo siento, tío, pero me ha venido la idea de hacer eso y ese era el momento. Qué va, no te preocupes. Ese jarrón era lo más feo que he visto en mi vida. Lo hizo el hijo pequeño de la tía de Sonia. Si hubiera sido por mí, lo habría tirado hace siglos a la basura. ¿De carnita? Sí. Aún te he hecho un favor. Aún te tendré que dar las gracias y todo. Joder. El tiempo está loco. Ni llueve ni hace sol. No sé si al final habrán hecho la barbacoa. ¿Barbacoa? Sí, la familia de Ramón me invitó a comer. Sí, pues a comer ya no llegáis. No, no, cuando caemos estiremos para allí, que seguro algo nos ha guardado. Si tenéis hambre, os puedo preparar algo. Algo así como lo que va a hacer. ¿Eh? Que vale, vale, no te preocupes. Mira. Son un montón. Sí, es la familia de Ramón. Son como si fuera mi propia familia. Son lo que más quiero. ¿Te vas a poner sentimental ahora? ¿Pero qué coño? ¿Y Ramón? Ramón no está. Sonia. ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes 5 minutos? Esa pistola no es de verdad, es solo... ¡Que te calles! Tranquilízate, Sonia. Era todo una broma. ¿Dónde está Walt? Sonia, trae algo para atrás.
Perdona, cariño, me estaba cagando. Te has perdido todo al principio. No pasa nada, la veremos en casa.